¿Qué tal, amigos? Me gusta saludarlos. El día de hoy andamos de cacería buscando figuras. Y aquí tenemos primeramente este Spider-Man, que se mira muy bien. Y también creo que se llaman Exosquads. Estas figuras son como del 94, más o menos. Y tal vez me lleve estas dos. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos a ver qué encontramos aquí, amigos. Algunas películas de caricatura. Aquí está un Thor. No sé cuánto cuesta. ¿Qué cuesta? ¿Y esta? 8. ¿Ya también 8? Se dejó los dos por 15. ¿15? Los dos hombres arañas por 15. ¿Y este? 25. Serían 20 por 15. Ay, qué cómodo esta figura. Ok, me hago estas dos por 15. ¿Pero pongo en la vaca? Sí, por favor. ¿Pero pongo muy bien? Sí, por favor. Está muy bien. Me gustaron. Aquí se miran bastantes cosas, amigos. Vamos a ver qué encontramos. ¿Este de qué es, amiga? ¿Este de qué caricatura es? Superman. Una pulsera. ¿Te parece una pistola? Una espada, algunos accesorios. Esta parece de He-Man, pero en tamaño pequeño. Es que me voy a llevar. Algunos fusiles. Otra espada. Voy a poner aquí, vamos a ver qué más encontramos. Estos son de DC. Un robot grande de las tortugas. Voy a traer la tortuga ahí arriba, pueden verla. Se mira bien. Eso es un Robin. Trae su capa todavía. Voy a preguntar por estos accesorios. Bueno, amigos, llegamos a este puesto y vean esta figura. Creo que se podría hacer un buen custom de Ghost Rider, pero dice la señora que no tiene la pierna. Me hubiera gustado habérmelo llevado y poner una cabeza de Ghost Rider, y creo que hubiera quedado bastante bien, la verdad. Bueno, ni modo. Aquí compré una tortuga. Hay unas figuras pequeñas de este lado. Muy interesantes. Pueden ver a Chewbacca. Algunos que no. No conozco. ¿Dónde están? Aquí ya se los llevaron. Estos. No sé si son los Caballeros del Zodiaco. No sé de qué sean. A ver, no los conozco. Bueno, amigos, pues vamos a seguir adelante. Con esta señora, amigos, siempre he encontrado cosas muy muy buenas. Trae bastantes cosas, así es que vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Pueden ver aquí que encontramos dos buenas, Hawkeye y Batman. Este también es bueno, no sé cómo se llama, pero esas figuras se ven muy bien. A este le faltan sus sombreras, pero siempre trae cosas muy muy buenas esta señora.
hoy no es de excepción. Ya pueden ver una dinosaurio de Jurassic Park. Vamos a ver qué más trae. Pueden ver este bucho. Spider-Man, se mira. Más o menos, vamos a poner. ¿Qué? Una figura que miramos hace rato allá de aquel lado. Bueno, vamos a movernos. Y bueno amigos, pues espero hayan disfrutado el recorrido. Aquí tenemos ya las figuras que encontramos. Y comenzamos primeramente con este dinosaurio, tal vez lo recuerden. Les dije que era de Jurassic Park, aquí podemos ver la J y la P. Es una figura muy muy pequeña, pero bueno, a mí realmente me gustan mucho los dinosaurios de esta línea. Así es que me animé a comprarlo y aquí se los comparto. Está en muy muy buenas condiciones amigos, pueden ver la pintura que tiene. Bastante buena todavía, las iniciales de Jurassic Park también todavía se miran en muy buen estado. Así es que pues la verdad me gustó mucho. Y lo voy a poner de este lado. Encontramos algunos accesorios. Esta espada, también esta hacha que encontré, que les dije que se parecía mucho a las de He-Man, solo que en tamaño pequeño. Tal vez sea de esta línea. La marca es Loyal Subjects, y pueden ver que es idéntica, entonces creo que sí es de esta línea, solamente que es, me imagino, una variante. Es exactamente la misma, solo que diferente color. No creo que esté más grande, no, está igual, del mismo tamaño. Así es que pues sí es de He-Man, pero tal vez sea de esta línea de figuras pequeñas. Y bueno, pues igual me gustó mucho esta espada, no sé de qué sea, tal vez sea de alguna versión de las Tortugas Ninja, pero igual tal vez pueda usarla para otras figuras. Y también me gustó mucho, la verdad. A He-Man yo ya se los había compartido hace algunas semanas, no sé si la semana pasada, pero bueno, lo que encontré fue su chaleco, pueden verlo. Pues ya está más completo, la figura está en muy buenas condiciones todavía, un poco sucio, así es que le voy a dar una limpiada. Y bueno, pues ya encontré también su chaleco, la verdad no sé cómo se llama, pero bueno, creo que se mira muy bien He-Man y ya subió de precio. Entonces amigos, les comparto esta otra cosa del Duende Verde. Me gustó mucho porque tiene movimiento. Entonces estas cosas la verdad tienen mucho valor para mí, ya que cuando encuentro una figura suelta, pues ya tengo este accesorio. Tiene, imagino que estas cosas son para que se pueda poner de pie o para que pueda estar parado. Ahí pueden ver, es que está un poco chueco bueno. Pero igual creo que está muy bien. Entonces el día que encuentre una figura, pues ya aquí la tenemos, su aerodeslizador o como se llame. Y la verdad me gustó mucho. Estas figuras con accesorios como el Duende Verde, la verdad tienen un buen precio. Así es que pues fue un buen hallazgo también. Aquí les comparto esta otra figura. Creo que se llama Wildor, también es de He-Man. Y esta figura no salió en las caricaturas, o este personaje más bien. Este salió en la película de He-Man. Y bueno, pues lo encontré completo amigos. Fue un buen hallazgo también. Está un poco raspado de su nariz, pero creo que en general todavía se mira muy muy bien. Y esta figura es un poco rara, ya que como les digo, no es de las caricaturas, sino de la película de He-Man. Encontré algunas figuras pequeñas de DC. Pueden ver que aquí está el Joker. También un personaje de la Linterna Verde, que no sé cómo se llame, pero que tiene muy buenos detalles. Pueden ver su rostro,
Dejen ver si enfoca bien la cámara. Se mira muy muy bien detallada la figura. Hasta parece que fuera la cara de un actor. Y no simplemente de una figura. Me gustó mucho, la verdad. Tiene buenas articulaciones. Al igual que el Joker también. Aunque no creo que sean de la misma línea. Y encontré una más, amigos. Aquí pueden ver. Estos dos creo que sí son de la misma línea. No recuerdo el nombre. Creo que Infinity Crisis, creo que se llama algo así. O Infinity Heroes. Y bueno, ya tengo algunos otros personajes. Así es que pues creo que los voy a juntar. Y este creo que es de DC Multiverse, cuando hacían figuras pequeñas. Así es que bueno, son buenas figuras también. Las voy a poner de este lado. Algunas otras figuras de He-Man. Este se llama Buzz Off. También lo encontré el día de hoy. Y también estaba completo. Así es que pues la verdad también es un buen hallazgo. Junto con este otro que se llama King Hiss. Y también es un personaje de He-Man. Este se le quita, se convierte en una serpiente. Pueden ver que se le quitan las manos. También se le cae la armadura, nomás que está un poco pegada. Ahí va saliendo. Así no sé qué. Ahí está ya. Muy buen personaje este King Hiss. Creo que también es un poco raro. Nomás que está un poco atorado de este lado. Ahí está. Y ahí pueden ver lo que guarda dentro de su de estos accesorios. Y es una muy buena figura. Así es que la voy a poner también por acá. Y les decía del Buzz Off. Pues también trae su máscara y su hacha. Y también se mira en muy buenas condiciones. Lo voy a mover también. Encontré a Man-Bat. Y me gustó mucho, ya que creo que también encaja con este tipo de figuras. Así es que lo compré. También compré esta otra figura de Batman. Que me gustó mucho también, aunque yo ya la tengo. Pero pues no podía dejarla ir, ya que la había encontrado. Se venden muy bien, se venden como por $8. Y la verdad no sé su valor. Aunque no son de la misma línea, creo que encajan muy bien, la verdad. Este personaje que ven aquí, amigos, creo que es de el programa de los 80s que se llamaba The A-Team. En español no sé cómo se llamaba. Había un personaje que era el Mr. T. Que en español creo que se llamaba Mario. Traía un overall y todas sus cadenas, todo eso. Estaba muy muy bien. Y bueno, pues aquí pueden ver este otro personaje que encontré. Está en muy buenas condiciones. Y no sé cómo se llama. Encontré esta figura, amigos. Pueden ver que le hace falta su cola. Pero me animé a comprarlos para mostrarles que, pues bueno, se acuerdan que ya tengo este. Es el mismo personaje, solo que el que yo tengo completo, pues es muy muy grande. Ahí pueden verlo. Y les decía que no puedo encontrar el precio de este. La señora me dijo que tenía su cola, pero que no sabía dónde estaba. Así es que pues le dije, si la encuentra, guárdemela y yo regreso la próxima semana por ella. Y me dijo, ok, está bien. Me gustan mucho, ya que yo jugué mucho estos videojuegos que eran Primal Rage. Y pues me traen buenos recuerdos, la verdad, de mi adolescencia. Y bueno, pues ahí pueden verlo. Muy buenas figuras. Y bueno, amigos, ya terminando, pueden ver que compré estas dos figuras de Spider-Man. Creo que son de Marvel Legends, pero de las figuras más grandes. No traen accesorios, solamente esta figura trae su cabeza, que trae la máscara un poco levantada. Ahí pueden verla. Muy bien articuladas las figuras. Como les digo, no trae otras manos. Y también encontré al Spider-Man de color negro, que para mí es el mejor personaje, ya que está muy sencillo, pero a la vez se mira bastante bien por los colores que tiene. Ahí pueden verlo. Muy buenas figuras. Y pues me las dejaron a un buen precio, así es que pues me las traje a las dos. Y bueno, amigos, pues eso es todo el día de hoy. Espero hayan disfrutado este video, espero les hayan gustado las figuras.
Le mando un saludo a mi amigo Lorco Feroz, que siempre está atento a mis videos. Ayudas Vampire Paganini, Paul Medrano, a Gabriel Santos, y nos vemos el próximo video. Adiós.